video. El día de hoy nos vamos a aprender esta canción de Luis Fonsi que se llama Calypso. La verdad está espectacular esa melodía, eso que hace, no sé, tiene como mucho sabor y a mí me gusta mucho eso. Y la verdad está sencilla de tocar, así que lo van a poder tocar súper rápido. Recuerden suscribirse en la parte de abajo, activen la campanita y van a poder aprenderse un tutorial nuevo cada semana. Y de esa manera me agradecen que les haya sacado la canción. ¿Listo? Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ese motivo que se repite durante toda la canción, digámoslo así. Y no vamos para eso, yo anoté todo acá pues para poderlo explicar, ya que no puedo poner la tablatura debajo ni la partitura porque se me dañó el computador, pero bueno, lo voy a anotar y de paso voy a anotarlo como yo lo escribí acá en la descripción también del video. De pronto, por si les queda más fácil así, también va a estar así escrito. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la quinta cuerda, al séptimo espacio. ¿Listo? Luego nos vamos a la cuarta cuerda, noveno espacio. Cuarta cuerda, sexto espacio. Quinta cuerda, séptimo espacio otra vez. Cuarta cuerda, sexto espacio. Y cuarta cuerda, quinto espacio. Sería... Hay que darle ese acento que tiene, ¿no? Es como un staccato. Bueno, en guitarra clásica se llama staccato, no sé cómo se llame en otra vida, no sé en qué, pero se llama un staccato. ¿Listo? ¿Listo? Tienen que darle como ese sabor. Entonces, la siguiente parte, nos vamos entonces a la cuerda 4, espacio 4. A la cuerda 4, espacio 4, y toqué la cuerda 4, espacio 5. Bueno, cuerda 4, espacio 4. Ahora cuerda 3, espacio 6. Cuerda 4, espacio 7. Otra vez cuerda 4, espacio 4. Cuerda 4, espacio 7. Y cuerda 4, espacio 4. Sería... Otra vez. Eso es lo que hacemos. Entonces ya tendríamos... que sería acá, en la cuerda número 4, espacio 7, cuerda número 4, espacio 6, y cuerda número 4, espacio 4, sería, y al final paran un poquito, y vuelvo a empezar, bueno, y eso se repite durante toda esa parte. Ya cuando empieza como tal la estrofa, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la cuerda, no al espacio, o a la cuerda, sí, a la cuerda número 3, en el espacio número 9, vamos a hacer como una cejilla pisando la cuerda 1 y la cuerda 2, ¿listo? Y luego, y acá el motivo sería cuerda 3, espacio 9, ahora sigue cuerda 2, espacio 12, luego cuerda 2 con la cejilla que están haciendo, cuerda 3, espacio 9, cuerda 2 otra vez, y cuerda 3, espacio 9, sería... pisamos la cuerda 3, espacio 11, cuerda 2, espacio 10 y cuerda 1, espacio 9. Y el arpegio que vamos a hacer aquí sería cuerda 3, cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3, cuerda 2 y cuerda 3. ¿Sí se dan cuenta? Es bastante sencilla de hacer. Y el corte acá sería así, cuerda 2, espacio 10, cuerda 2, espacio 9... y cuerda 3, espacio 11. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora como tal, ya cuando empieza la otra parte de la canción. Aquí lo que vamos a hacer entonces son los acordes. Estos que se van a usar durante toda la canción. Si ustedes no quieren hacer el motivo ese tan bonito que se repite, yo les recomiendo que lo hagan porque eso es como el... sabor de la canción, de resto no tiene nada, solo tiene dos tristes acordes. Entonces esos acordes que vamos a hacer son mi mayor, luego sigue fa sostenido menor, fa sostenido menor, fa sostenido menor y otra vez mi, y toda la canción es lo mismo. Y el ritmo que estoy haciendo es el típico ritmo abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, sería... la primera
después lo volví a tocar y le puse pues un poco más de sabor. Ahí sí, como siempre les digo, ustedes tienen la libertad de tocar el ritmo como se les facilite más, como lo sientan ustedes, la música es de mucho sentir, entonces como lo sientan ustedes lo van a tocar. Entonces yo lo voy a tocar y pues vamos a escucharlo, ¿listo? Los tiempos serían entonces en mi... Entonces, para tener en cuenta los cortes que hace la canción, es necesario que la escuchen toda, A mí me gusta particularmente tocar las canciones como suenan, exactamente igual. No me gusta hacerle más cosas, al menos que ya esté haciendo un cover, que yo lo quiera hacer ya a mi manera, pero cuando trato de sacar las canciones, las saco igual y saco la forma igual. Así que les recomiendo que la escuchen, miren los cortes, y pues eso va a ayudarlos pues, a entenderla más. ¡Listo! ¡Toquémosla! Y ahora acá. Ay, ahí no hace. Quiero que entre la parte ya de los acordes para podérselo, para que se den cuenta cómo funciona el ritmo y la segunda variación que también utilice, ¿listo? Que también queda súper bien hacerlo. Ya viene, ya va a sonar. Ahí sí. Escuché, yo dije, oye, está como buena, la verdad, está como buena la canción, yo dije, pues la voy a sacar, no se escucha tan difícil, y es de esas canciones que son bastante pegajosas, así que espero poder escuchar sus versiones, recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram, que es @isedortega, y ahí con gusto, pues la voy a escuchar, y también las comparto en mi historia, ¿listo? Y no siendo más, que tengan un momento súper lindo el resto de su día, ¡chao! ¡Vamos!